Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo a nivel nacional, en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, hoy vamos a tratar un tema de salud muy interesante para todos ustedes y estaremos pendientes a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-16-18, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @vivamejortv. Hoy vamos a hablar sobre una de las dolencias que puede afectar nuestro tubo digestivo en compañía de nuestra invitada especialista el día de hoy. Vamos a hablar sobre el síndrome del intestino irritable. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestra invitada, vamos a ver una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Bueno, hemos tenido un pequeño problema con la aparición de nuestro video introductorio de la nota, pero vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la doctora Nelly Intriago Zurita. Ella es especialista en gastroenterología, graduada de médico y de especialista en la Universidad de Guayaquil. Ella es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, capítulo Guayas, y es responsable del servicio de gastroenterología del Hospital del Día, Norte Tarqui del IES. Además, también forma parte del staff de la Clínica Kennedy. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted, doctor Landívar. Buen día con todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para la comunidad, como es el síndrome de intestino irritable. ¿Y qué le parece, mi querida doctora, si antes que nada pues definimos qué es esto del síndrome de intestino irritable? Porque pues nosotros sabemos que el tubo digestivo, pues por algo se lo denomina así, ¿no? Un tubo que comienza en la boca, ¿verdad? Y termina en el ano. Pues, y una parte importante del tubo digestivo es el intestino, que es, digamos, literalmente una manguera, ¿no? Que viene después de esta dilatación que es el estómago, donde se encuentra el ácido clorhídrico, y luego posterior a eso, pues los alimentos se siguen procesando en el intestino delgado y luego el intestino grueso. Entonces, cuéntenos un poquito, pues, ¿qué es esto del síndrome del intestino irritable? Bueno, el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional intestinal donde el síntoma cardinal es el dolor. Okay. También se asocia a cambios en el hábito defecatorio, a cambio en la frecuencia de las deposiciones y a cambio en la consistencia de las deposiciones. Para describir el dolor, este puede definirse como un dolor tipo punzante, tipo cólico, que puede ser difuso, abarcar todo el abdomen, pero generalmente suele ubicarse en la parte baja del abdomen a nivel del hipogastrio, con una característica principal que el dolor suele aliviarse al eliminar gases o con la defecación. Okay. En otras ocasiones no siempre se da el concepto de dolor como tal, puede haber un malestar o un disconfort abdominal. Otra de las características es el dolor, es el cambio en la frecuencia de las deposiciones. Puede ser que su frecuencia esté disminuida, en la cual se da el tipo de síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento. O en que la frecuencia esté aumentada, en donde vemos el síndrome de intestino irritable a predominio de diarrea. Y hay un tercer subtipo en donde es una mezcla de los dos, en donde alternan tanto periodos de diarrea como periodos de estreñimiento, que es el subtipo denominado alternante.
suele haber también un cambio en la consistencia de las heces. Para esto utilizamos la escala de Bristol y que va desde el número 1, que es el que predomina el estreñimiento, donde son heces duras, secas, como lo que se conoce comúnmente como bolitas o esíbalos. En el tipo 2 son los mismos esíbalos, las mismas bolitas redondeadas, pero ya compactadas. Okay. En el tipo 3, que bueno, el 3 ya, el 3 y el 4 se comienzan a enmarcar dentro de lo que se considera normal, en donde el bolo fecal sale húmedo formado. El tipo 1 y 2 de la escala de Bristol se pueden enmascarar, pueden relacionarse con el concepto de estreñimiento, 3, 4 dentro de lo normal, y cuando predomina el componente de diarrea, lo enmascaramos en el tipo 5 o 6, lo enmarcamos, perdón, el que puede haber o heces finas, el tipo 5, o heces 6, que son heces líquidas. Correcto. Doctora Nelly, una pregunta, la interrumpo, discúlpeme, pero no quiere decir que todas las personas que tienen estreñimiento o que tienen diarrea tienen síndrome de intestino irritable, así, ¿verdad? Es. No. No. Exactamente. Okay. Para eso hay otros parámetros que analizaríamos posteriormente. Okay. Otro de los componentes del síndrome de intestino irritable es la distensión abdominal, que es una de las molestias que más afecta un poco la calidad de vida del paciente. Esta distensión abdominal puede ser objetiva o subjetiva. El paciente amanece con el abdomen plano y en el transcurso del día comienza a distenderse. Pero en la distensión subjetiva, el paciente percibe y siente que se distiende. Esto se da porque estos pacientes también se caracterizan por tener una hipersensibilidad visceral. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para usted un dolor abdominal o una molestia que puede ser grado 2, en una escala de 5, para un paciente con intestino irritable que son más sensibles al dolor, ese dolor puede referirse a un nivel 4 o hasta 5. Doctora, ¿y ese dolor y esa distensión abdominal tiene algo que ver con la ingesta de alimentos o ocurre independientemente de haber ingerido o no alimentos? A ver, existen alimentos, no necesariamente. Existen alimentos que pueden ser desencadenantes de un episodio de dolor, que pueden ser gatillantes de un episodio de dolor. Así es. Y para terminar, existe la distensión abdominal objetiva, pues que como su nombre lo indica, lo puede apreciar, ¿no? Las personas que están alrededor. Ok. Bien. Entonces, resumiendo, el síndrome de intestino irritable, como usted bien ha mencionado, tiene varias características. Una de ellas es dolor, que puede ser un dolor tipo cólico, que puede ser difuso o un poco localizado en la parte baja del intestino. También hay variación en la frecuencia de las deposiciones, deposiciones que también pueden variar en consistencia, a veces pueden ser, digamos, duras o a veces muy blandas, y por lo tanto, pues eso hace que el síndrome de intestino irritable haya varios tipos, haya el tipo de estreñimiento, de diarrea, a predominio de diarrea y de estreñimiento, perdón, y pues también ha mencionado pues la distensión abdominal, que puede ser objetiva o subjetiva. En este momento tenemos una llamada telefónica, ¿qué le parece? Ratito. Sí. Doctor, y algo que sí es relevante y que está en relación con que es un trastorno funcional no orgánico, es que el dolor se alivia con la defecación o al eliminar flatos. Ah, ya, perfecto. Se descomprime. Bien, vamos a atender esta llamada telefónica que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y deseo hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo está, Eduardo? Cuéntenos. ¿Qué grado de influencia, qué repercusión puede tener en el desarrollo intestinal o en el desarrollo fisiológico de la parte gastrointestinal del ser humano? ¿Qué grado de influencia tiene la parte psicológica?
Muchas de las veces los niños que están en las escuelas, en los colegios, cuando son maltratados psicológicamente a través de no tan buena intencionalidad por parte de determinados profesores o maestros, provocan inmediatamente la intención de ir al baño a orinar o a defecar. La pregunta es, ¿la intencionalidad de la expresión verbal puede tener alguna repercusión nociva si es que existe mala intención al expresarse? Gracias, buenos días. Bueno, en realidad el tubo digestivo pues es justamente uno de los órganos que, digamos, recibe el impacto de justamente cualquiera de estas situaciones emocionales, ¿verdad, doctora? Entonces, en definitiva, la pregunta es, ¿qué tanto una situación emocional, ¿sí?, un estado emocional, sobre todo negativo, puede influir en la función del intestino? Claro. Existe una asociación muy estrecha entre el intestino y el cerebro. De hecho, se comunican a través de lo que se denomina locus coeruleo, pequeño cerebro. Se dice que el intestino tiene más terminaciones nerviosas que la espina dorsal. Sí, de hecho, más neuronas tiene. Así es. Así es. Y se lo denomina, ha sido conocido también con el término de segundo cerebro o cerebro intestinal. Normalmente, todos nuestros actos son comandados por el sistema nervioso central, pero a nivel intestinal tenemos el sistema nervioso entérico, que es comandado por el sistema nervioso autónomo. Es decir, el intestino tiene un sistema nervioso independiente. Es por eso que al haber este tipo de conexión, muchas de las emociones se reflejan a nivel intestinal. Nerviosismo, ansiedad, depresión. Y respecto a la pregunta que usted me realiza, Eduardo, así es. Puede darse en niños, yo no soy pediatra, pero la literatura reza que en niños pequeños pueden darse este tipo de historias de dolor que no siempre se elimina o cede el dolor con la defecación. Se ve en el caso de niños abusados, de niños maltratados, de niños que viven en hogares con poco amor, sí. Pero en todo caso, como no entra, pues mi especialidad es gastroenterología de adultos. En todo caso, es importante que converse con la gastroenteróloga pediatra y tener un soporte psicológico, la psicoterapia, las terapias cognitivas ayudan mucho, no solo a los niños, sino a todas las personas. Correcto. Muy bien, doctora, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Amigas, amigos, no se vayan, que al volver vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que es el síndrome del intestino irritable. Así que enseguida volvemos. Luego dice, si se tiene síndrome.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía de la doctora Nelly Intriago, especialista en gastroenterología, hablando sobre el síndrome de intestino irritable. Pues bueno, en el primer bloque ya comentamos un poco cuáles son las características de esta condición, en donde pues destaca el dolor, los cambios en la frecuencia de las exposiciones, también cómo es su consistencia, y pues justamente comentábamos un poco en relación a la pregunta de un amigo televidente que nos hizo, pues que efectivamente las situaciones emocionales pueden tener un impacto importante en el tubo digestivo. Y en este momento pues tenemos una llamada telefónica que vamos a atender. Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, mi querido amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Por favor, bájale el volumen a su televisor para que no se escuche ese eco, ¿ya? Y hablemos únicamente por el teléfono. Ya, mire, doctor, le hablo desde acá, desde la provincia del Napo, de la ciudad de Archidona. Un abrazo para nuestros amigos del Oriente. Cuéntenos. Primeramente quiero felicitarle por el programa y ver si es que pueden ayudarme. ¿Cómo no? Díganos. Tengo un problemita que cuando amanezco con mi estómago normal y ingiero la primera comida, el desayuno, y se me hincha terriblemente. Y de ahí se me baja y de nuevo comienza el almuerzo, otra vez lo mismo. Y en la merienda como algo y otra vez lo mismo. No sé qué podrá ser, disculpe. Encantado, atendemos su consulta. Y bueno, pues me parece completamente pertinente la pregunta de nuestro amigo, ¿no? ¿Esto será síndrome de intestino irritable lo que le está ocurriendo a él? Dice que cada vez que él come sus alimentos, tanto el desayuno, almuerzo como merienda, pues tiene esta distensión abdominal que se entiende se acompaña de molestia, de dolor. ¿Eso podría estar dentro de las características de un síndrome de intestino irritable? ¿Y qué le podemos decir bueno, para ayudarlo? Bueno, lo ideal primero es, buenos días señor, muchas gracias por su llamada. Primero es analizar qué come. Que suele desayunar, que suele almorzar y que suele merendar. Uh-huh. Porque a veces tenemos una dieta rica en carbohidratos. Hay determinado tipo de carbohidratos que aumentan la producción del gas intestinal. Uh-huh. Es normal que todos eliminemos gases. Okay. Se puede eliminar un promedio alrededor de 20 gases por día, puede ser más o menos, en relación con el alimento que se ingiere. Se ven casos también en personas que tienen una dieta rica en fibra. La uh-huh. fibra aumenta la producción del gas intestinal, uh-huh. sin que todo esto llegue a ser necesariamente patológico. Entonces, okay. es importante individualizar cada caso. Uh-huh. Si tiene una dieta donde ingiere mucho pan uh-huh. o pan integral, desconozco el tipo de desayuno que tenga, o por ejemplo, si suele en la merienda... Las pastas, o en la merienda, uh-huh. por ejemplo, lo que es típico en nuestro medio, la menestra de fréjol, uh-huh. la menestra de lenteja, las noches, uh-huh. eso va a aumentar, obviamente, la producción de gas intestinal al día siguiente. Ok. Uh-huh. Y en el caso de que pues fuera un síndrome de intestino irritable, ¿cómo serían los síntomas o cuáles serían las características? En otras palabras, ¿cómo se diagnostica un síndrome de intestino irritable? Pero bueno, vamos a darle prioridad a otra persona que nos está llamando en este momento, ¿le parece? Claro. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Felicidades en primer lugar por el programa. Muchísimas gracias. Que uno aprende día a día. Una pregunta sobre el intestino irritable. Tengo uh-huh. mi esposo que tiene 57 años. De acuerdo. Y está más o menos con todos los defectos colaterales que la doctora y usted iban diciendo. Uh-huh. Entonces hemos llegado a ver qué cosas es la que cae mal. Por ejemplo, él le hace mal los lácteos, le hace mal de repente un vasito de cerveza, lo que encierra uh-huh. todo bebidas alcohólicas, uh-huh. el estrés, algo pasa y de una es al baño. Ya. A veces cuando no nos hemos dado cuenta de los lácteos, toma yogur o toma leche,
10 minutos, cuarto de hora, es al baño. Okay. Como dijo la doctora, el dolor le alivia cuando el intestino se desocupa. Okay. Ha estado con el médico funcional, con el médico ocupacional, y ha dicho que le ha detectado ya que sí es intestino irritable. Lo que yo le pregunto a la doctora es, uh-huh, ¿estos síntomas algún momento o en los años acarrea para un cáncer intestinal y es necesario hacer una colonoscopia? Ok, muchísimas gracias por su pregunta. Un buen día, muy amable. Justamente hacia eso iba mi consulta anterior, ¿no? Antes, ¿ya?, de la llamada telefónica, de cómo se hace el diagnóstico. Pues, y en este caso, nuestra amiga pregunta si esto puede tener alguna complicación a largo plazo, o que puede esto derivar a algún tipo de cáncer. Bueno, interesante pregunta, interesante, uh-huh, acotación, y es parte del diario vivir. El síndrome de intestino irritable no degenera en cáncer. Uh-huh. Eso es importante dejarlo por sentado. El colon irritable, con sus otros sinónimos, denominado también colon espástico, colitis nerviosa, ¿ya? Como les mencioné al inicio del programa, es un trastorno funcional. Ahí no hay lesión orgánica. ¿Por qué el término de irritable? Ya, significa que el colon se irrita por su misma hipersensibilidad visceral. Uh-huh. Tiene una sensibilidad al dolor más aumentada. Uh-huh. Entonces, al ser un trastorno funcional en donde lo que sí está alterado es la motilidad, que puede estar disminuida cuando predomina el estreñimiento, o puede estar aumentada cuando el componente que predomina es el de la diarrea. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ahí no hay una lesión orgánica. Por eso, otro dato relevante del síndrome de intestino irritable es que al paciente no lo despierte en la noche. Ya. Un dolor que despierte en la noche, ojo, ahí hay que descartar algún tipo de organicidad. Uh-huh. Pero este es un trastorno funcional, de movimiento, de motilidad. Si se realiza una endoscopía, una colonoscopía, se va a encontrar un colon sano. Se puede ver, es un colon espástico. Okay. Pero no habrá lesión. En relación a su otra acotación, señora, el colon no degenera en cáncer, pero de todas maneras, al tener su esposo más de 50 años, es aconsejable que se comience a iniciar el screening para descartar cáncer de colon, uh-huh, que no está en relación con la sintomatología que presenta. Yeah. O sea, es al margen de eso, es decir. Al margen de eso, todas, uh-huh, las personas pasados los 50 años se aconseja iniciar el screening para cáncer de colon, que esto lo podemos realizar con un examen sencillo, que es un test de sangre oculta en heces. Okay. Incluso, antes de realizar este examen, se aconseja que el paciente durante unos 2 o 3 días, uh-huh, evite ingerir carnes rojas. Ya. Yeah. Sea de pollo, res o pescado, para evitar que se den falsa sangre oculta positiva. Uh-huh. Producto, uh-huh, del contenido de la carne. Entonces queda claro, pues, que en el caso de nuestra amiga televidente, pues de su esposo, pues, no tiene que hacerse una colonoscopia por el tema del síndrome de intestino irritable, pero sí es recomendable, no una colonoscopia específicamente, sino iniciar el screening detectar la detección temprana de cáncer de colon, que nos puede ocurrir a cualquiera, ¿verdad? Así es. Perfecto. Así es. Entonces, bueno, volviendo al tema del diagnóstico, por lo tanto, entonces el diagnóstico del síndrome de intestino irritable es solo clínico. Okay. No es que se necesita hacer alguna prueba especial o una endoscopía y nada, no es indispensable para llegar al diagnóstico. Para llegar al diagnóstico, no. Ahora, existen ciertos síntomas, uh-huh, del síndrome de intestino irritable en el que es necesario realizar un diagnóstico diferencial. Ya. Por ejemplo, si predomina el componente de diarrea, uh-huh, ahí hay que hacer un diferencial con una enfermedad inflamatoria intestinal. Okay. O, por ejemplo, que aparezca un
un estreñimiento de reciente aparición. Uh-huh. Toda la vida el paciente ha tenido un hábito defecatorio regular, pero desde hace 6 meses, sin que haya cambios en la alimentación, uh-huh. ¿ya? Comienza a tener un movimiento intestinal más lento, comienza a presentar episodios de estreñimiento. Pero bueno, para eso también tenemos otros datos, puede presentar pérdida de peso, puede presentar anemia. Entonces, edad más de 50 años o historia familiar de cáncer de colon, uh-huh. ahí ameritaría realizarse una colonoscopia. Mm, ya. Así es. ¿Y qué hay de la intolerancia a la lactosa? Nuestra amiga que nos llamó hace un momento hablaba de que una de las cosas que había detectado en el caso de su esposo es que cuando ingería lácteos, pues se desencadenaban los síntomas. ¿Esto tiene que ver directamente con el síndrome de intestino irritable o es una entidad aparte? Bueno, existe. Uh-huh. En las dos entidades uh-huh. se comparte un cuadro clínico similar uh-huh. que consiste en distensión abdominal, puede haber dolor, generalmente suele haber más es un disconfort o un malestar intestinal. Uh-huh. Aumenta la producción de gas intestinal. Uh-huh. Entonces, eso se ve cuando el paciente ingiere lácteos, ingiere tales como leche, queso, uh-huh. mantequilla. Por eso se aconseja sustitutos de los lácteos. Por ejemplo, la leche de almendras, uh-huh. la leche de soya. Uh-huh. Le sugeriría, señora, iniciar y probar tolerancia con este tipo de leche. Claro. De a poco, de a poco. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Bien, tenemos que hacer una pausa. Queridos amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía de la doctora Nelly Intriago, especialista en gastroenterología. El tema que estamos tratando es el síndrome de intestino irritable, que hemos comentado pues, que tiene una serie de características que, en donde destacan pues, el dolor, la distensión abdominal, los cambios en la frecuencia defecatoria. Y pues yo quisiera pues, en este bloque preguntarle, doctora Nelly, dentro de estos síntomas, ¿existen algunos otros síntomas que cualquier persona debe de tener en cuenta y que llamen la atención de una manera más importante, lo que se conoce en medicina como los signos de alarma, ¿no? Los síntomas de alarma, que tendrían que estar considerados para ir inmediatamente al especialista? Bueno, efectivamente así es. Es importante descartar los signos de alarma, uh-huh. pues esos ya son enmarcados no en un trastorno funcional, uh-huh. tales como edad uh-huh. mayor de 50 años, uh-huh. pérdida de peso, pero no de origen carencial, porque de pronto inició un programa de ejercicios o inició un plan de dieta para bajar okay. de peso, sino pérdida de peso de origen inexplicado. Okay. Comienza a bajar progresivamente de peso. Uh-huh.
sin que tenga eso un origen carencial. Uh-huh. Sigue comiendo lo mismo, sigue teniendo su mismo nivel de actividad física, uh-huh. sin embargo, comienza a bajar paulatinamente de peso. Okay. Antecedentes familiares, como mencionamos anteriormente, de cáncer colorrectal. Uh-huh. Se realiza un examen de sangre y, oh sorpresa, comienza a haber una anemia que se vuelve crónica. Uh-huh. Entonces, al ser crónica, en que va bajando progresivamente, uh-huh. la concentración de glóbulos rojos no da síntomas. Uh-huh. Es un hallazgo. Otro, lo que también mencionamos al inicio, es que en un examen de heces hay un test de sangre oculta positiva. ¿Ya? O peor aún, que se vea sangre en las heces. O peor, ¿verdad? Aún, así uh-huh. es, que haya sangrado rectal visible, ¿no? Uh-huh. Y ese es un punto que vale la pena considerar porque en la consulta privada, cuando un paciente llega, o a nivel institucional también, llega a la consulta del médico gastroenterólogo con un síntoma de sangrado rectal, uh-huh. denominado también rectorragia, refiere, es que tengo hemorroides. Lo asumen y lo atribuyen a las hemorroides, lo cual no siempre es así. Okay. Porque también puede tratarse de un pólipo ulcerado, uh-huh. de un cáncer de colon ulcerado, de una enfermedad inflamatoria intestinal. Uh-huh. Entonces, todo sangrado rectal sí debe ser mandatoriamente estudiado. Correcto. Así es. Bien, doctora Nelly, tenemos una llamada en espera en este momento. ¿Qué le parece si la atendemos? Cómo no, encantada. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Doctor, una pregunta. Yo tengo un hijo de 52 años y yo no sé si tenga que ver la parte, digamos, gastrointestinal, que se le pone el estómago, pues se le hincha como balón. Y la pierna izquierda también. Yo no sé, eso quisiera que, por favor, si fuera tan gentil la doctora o usted. Muy amable, gracias por atender. Perdón, amigo. ¿Le da? Hola, 52 años, dijo. Ya. Ya. ¿Está ahí todavía en línea? ¿Hola? Sí, 52 años. 52, sí. Dice que tiene 52 años y tiene una distensión abdominal, ¿sí? Pero también se le hincha la pierna, dice. La pierna izquierda. ¿Pero cada vez que se tiene la distensión del abdomen o es independiente? ¿Perdón? Es independiente, es decir, ¿cada vez que hay una distensión abdominal también se hincha la pierna o son dos eventos que pueden ocurrir independientemente? Bueno, parece que esta cuestión del abdomen particularmente lo tiene casi, últimamente lo está teniendo ya casi permanente, ¿no? Ya. Eso es lo que me preocupa. Perdón, ¿y cuando habla en tercera persona, ¿a quién se está refiriendo? ¿A un pariente suyo? Me estoy refiriendo, ¿a quién me estoy refiriendo? Sí. A un hijo. Ah, un hijo suyo. Sí, ah, perfecto, ya quedó entendido, perfecto. Bueno, doctora Nelly, a usted, bueno, no creo que la exista una relación directa entre la distensión abdominal y el edema o hinchazón, como se dice, de la pierna. Yo creo que son dos eventos completamente distintos y que pueden tener orígenes diferentes. Pero a propósito de esto, pues él comentó que esta distensión ya es un poco, digamos, perenne, ¿no? Continua. Y pues no deberían entonces ser solo gases, ¿ya? ¿Qué otra situación podría provocar, pues, así una distensión abdominal importante y que pues requiera ser evaluada por un gastroenterólogo? A ver, por la edad, uh-huh. Generalmente en el síndrome de intestino irritable la distensión abdominal no es permanente, uh-huh. incluso se presenta por episodios. Yo le sugeriría realizar otros estudios, uh-huh. incluido un eco de abdomen superior, uh-huh. descartar que no haya líquido, una radiografía de abdomen de pie, ver si no hay niveles hidroaéreos, un empastamiento fecal. Bueno, es una serie de exámenes y ahí sí individualizar cada caso. Claro. Debería realizar un comentario un poco a la ligera porque uh-huh. causas de distensión abdominal son muchas. Más aún, uh-huh. así es, son muchas y más aún que si refiere una
distensión del miembro inferior izquierdo, de la pierna izquierda, eso no tiene relación con el síndrome de intestino irritable. Así es. Bueno, en todo caso, pues ahí lo que sí sería recomendable es que, obviamente, si están apareciendo estos síntomas, sí, nuestro amigo pues le recomienda a su hijo que pues visite a un médico para que este lo valore, y en función de dicha valoración pues se ha derivado al especialista que corresponde para hacerse más estudios, ¿verdad? Bien. Ahora, a propósito justamente de esta consulta que nos acaban de hacer, doctora Nelly, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Es decir, ¿qué otras condiciones podrían parecerse al síndrome de intestino irritable o habría que descartar antes de llegar al diagnóstico de síndrome de intestino irritable? Bueno, podríamos enmarcarlo según el componente que predomine, sea diarrea, sea estreñimiento, o por ejemplo, en el caso de dolor, especialmente en personas mayores de 50 años, en el diferencial entra el cuadro de divertículos de colon. Okay. Porque generalmente el dolor en el síndrome de intestino irritable suele ubicarse a nivel del vientre bajo, en el hipogastrio, o hacia la izquierda, que es la localización frecuente de un dolor de origen diverticular, ¿no? A nivel de flanco y fosa ilíaca izquierda. Okay. Aunque también puede estar distribuido alrededor de todo el marco colónico. Si predomina el componente de diarrea, podría entrar en el diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal, tales como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Si predomina el componente de estreñimiento, hay que descartar un cáncer de colon izquierdo, o también, por ejemplo, cuando hay diarrea, puede haber un cáncer de colon derecho que habría que descartar. O, por ejemplo, pacientes que son intolerantes a la lactosa, la enfermedad celíaca. Y justamente, pues, detrás de cámaras, antes de regresar a este bloque, estaba usted comentándome la importancia que tiene, pues, que antes de, sobre todo cuando hay un problema de gases, ¿no? De que antes de visitar a un gastroenterólogo, pues primero se revise la alimentación. Lo que se alimenta, lo que uno ingiere a diario. ¿Y por qué es esto? Bueno, como yo le refería anteriormente, todas las personas eliminan gases, a un promedio de 20 gases por día. No siempre es patológico eliminar gases. Primero hay que analizar qué comemos. Por ejemplo, yo veo con frecuencia cuando los pacientes acuden por el tema de gas, suelen ingerir siempre pan integral. Bueno, pero en todo caso, la idea es primero revisar en qué consiste la alimentación del paciente. Hay gente que come col, coliflor, brócoli, que estos productos incrementan la producción del gas intestinal. Correcto. Bien, vamos a atender una llamada telefónica, mi querida doctora. Buenos días. Muy buenos días, mi querida amiga. Cuéntenos cómo podemos ir. Mire, quería en realidad pedir de favor a la doctora. Mire, yo soy de Cuenca, tengo 79 años, pero desde hace muchos años me detectaron primeramente esta enfermedad que se me da ahorita el nombre de un parásito que me dio el doctor unos remedios. Después tengo colon irritable y el doctor siempre me receta que tome Dicetel en las mañanas, que también tome para el estómago el omecidol y también el salvado de trigo. Me he hecho en muchas ocasiones colonoscopía, pero de vez en cuando me molesta últimamente al ser más de un año que no me he hecho. No sé si es necesario seguir haciéndose. Últimamente, no sé si se refiere a eso, me ha venido unos dolores, me ha pasado ya
como unas dos ocasiones en la ingle, un dolor feísimo y siempre en el lado izquierdo y bajo la costilla. Entonces, cuando yo consulté con el doctor, cuando me hice ver hace tiempo, me dijo que dolor bajo la costilla, yo creí que era de la vesícula o el hígado. Dijo, no, eso es del colon. No sé si yo necesito seguirme haciendo los exámenes, porque yo hace años era, siempre tenía flojo el estómago, digamos, me daba diarrea. Pero ahora tengo a veces algo normal, a veces un poco estreñida. Siempre me tomo así cosas naturales como la linaza, con las estas cositas negras que me olvido el nombre. Me toma para que me ayude en la digestión. Entonces yo siempre estoy preocupada porque a veces tengo ese dolorcito bajo la costilla, pero es así leve. No sé si yo necesito de vez en cuando seguirme haciendo los exámenes del colon. Por su consulta y por supuesto, inmediatamente después de hacer esta pequeña pausa, vamos a contestar su inquietud. Nuestra querida amiga, la doctora Nelly Intriago, especialista en gastroenterología, el día de hoy hablando de síndrome intestino irritable. Enseguida regresamos con su programa Vida Mejor. En su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre síndrome de intestino irritable en compañía de la doctora Nelly Intriago, especialista en gastroenterología. Al finalizar el bloque anterior, pues una amiga televidente nos consultaba de la pertinencia o no de continuar haciéndose estos exámenes denominados colonoscopías. Entonces, mi querida Nelly, ¿qué le podemos contestar a nuestra amiga televidente? Bueno, antes que todo, muchas gracias, señora, por la acogida al programa. Estaba escuchando que usted hace un año se realizó su última colonoscopía, ¿cierto? Entonces, el tiempo para realizarse una colonoscopía, más aún si usted tiene varios procedimientos endoscópicos realizados, que han salido negativos para alguna patología orgánica, no es el momento para que se realice otra colonoscopía. Para eso debería esperar por lo menos 5 años, más aún que usted no tiene antecedentes de pólipos o pólipos adenomatosos. Yo le sugeriría, en primer lugar, que visite una nutricionista, revise lo que come, y tratar de limitar su ingesta de alimentos grasosos, de lácteos. Bueno, aunque este tema en realidad lo debe manejar la nutricionista, pero en términos generales, alimentos que aceleren la motilidad intestinal, como es el café, como pueden ser los picantes, como el ají. Eso. Correcto. Y a propósito justamente de esto último, ya cuando se hace el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, así es, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que padecen de esta condición? ¿Es una condición que es curable, no es curable? ¿En qué consistiría el tratamiento? A ver, como todo cuadro crónico, la patología tiene sus periodos de exacerbación de síntomas de crisis, ¿ya?
que es cuando el paciente está en momentos de dolor, de distensión, pero también tiene sus periodos de remisión. Okay. Y la meta es tratar de que los periodos de remisión sean cada vez lo más prolongado posible. Pero el mensaje básico, perdón, en el síndrome de intestino irritable es modificar el estilo de vida, modificar los hábitos alimenticios, tratar de llevar una vida lo más tranquila y placentera posible, realizar ejercicios con regularidad. El ejercicio, aunque no lo creas, mejora el 50% de la sintomatología del intestino irritable, sobre todo cuando se tratan de pacientes en los que predomina el estreñimiento. Llevar una dieta rica en fibras solubles y no solubles. Podría haber un suplemento adicional que es el Fisilium, que tiene su origen en el Plantagobata. Esta fibra de Fisilium se caracteriza por aumentar la viscosidad del contenido intestinal. Entonces, tiene un efecto de ablandar las heces, lo cual es muy útil en personas con estreñimiento. Entonces, eso aumenta por cada gramo de Fisilium que se ingiere, un consumo de 2 a 3 gramos de agua, de líquido, para reblandecer el bolo fecal, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar acompañado de una buena hidratación. Así es. Para que la fibra actúe a nivel intestinal, el paciente tiene que ingerir la cantidad de agua necesaria. Si no está contraindicado y en vez de hacer un bien, puede hacer un mal, porque puede tapar. Querida Nelly, tenemos una llamada, ¿qué le parece si la atendemos? Ya estamos en los últimos minutos del programa y pues queremos tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos gracias ayudar. Gracias por el programa, que en realidad yo lo veo todos los días y agradezco a los doctores porque tengo un sinfín de enfermedades, pero con sus consejos en realidad estoy bien. Mi pregunta, quiero hacerla breve. Mire, yo tengo ya el problema del intestino, pero, o sea, yo estoy bien, pero quiero preguntar si yo, al depender de la lactulosa, porque mi problema es que, a ver, yo me hice un edema maritado hace algún tiempo, en seguro, y ahí me salió que mi intestino, la posición está, en vez de estar así como un cuadradito, que es lo normal, está como un número uno, sube y baja, porque yo tuve unas operaciones. Me sacaron el epiplom, me dicen que ese es el tejido que lo sostiene. Prácticamente yo me sacaron todo eso porque tuve un tumor canceroso en un ovario derecho. Entonces, ya como que se ha caído el intestino. Entonces yo, el doctor de seguro me manda lactulosa. Entonces yo, mi pregunta es, yo estoy, o sea, como la fibra, o sea, aparte de la lactulosa, salvado todos los días 3 cucharaditas, 1 en el desayuno y 2 en el almuerzo. Agua, mucha agua, porque si no, no funciona el salvado. Como he eliminado, me dijo otra doctora, por mi problema del intestino, he eliminado el verde y la yuca de mi dieta, el arroz lo como un poquito, nomás. Entonces, como legumbres, todo fruta, está bien, pero yo mi pregunta es, ¿debo depender de la lactulosa? Porque es verdad, si yo no tomo la lactulosa a diario, me demoro 2 días en ir al baño cuando elimino, o sea, de tomar un día la lactulosa. Entonces yo tomo lactulosa aparte de la dieta, aparte de todo. Entonces esa es mi pregunta para mi problema del intestino. Muchas gracias. Por confiar en nosotros. Muy bien, encantado, vamos a atender su inquietud, doctora. Bueno, con respecto a la lactulosa y a su hábito defecatorio, cada persona maneja su propio hábito defecatorio. Es importante individualizarlo. Se acepta dentro del esquema de lo normal un hábito defecatorio desde 3 veces por día a 3 veces por semana. Entonces, mi querida señora todavía está enmarcada dentro del hábito de lo normal. Punto 1. Si usted siente que realiza, sin tomar lactulosa, deposiciones duras, secas y hay una sensación de evacuación incompleta, ya, probablemente lo que falte ahí es más agua y más fibra. Yo le sugeriría tratar progresivamente de la
de la mano de la nutricionista y del médico gastroenterólogo, tratar en la medida de irse destetando de la lactulosa. La lactulosa es un laxante osmótico que le va a aumentar la producción de gas intestinal y que en ocasiones, como efecto secundario, también produce dolor. Este es un proceso lento. No va a cambiar su hábito intestinal de la noche a la mañana. Trate de sacar la interconsulta con gastroenterología y con nutrición y los resultados van a cambiar beneficiosamente. Es decir, en definitiva, sí hay la opción de que ella poco a poco vaya dejando claro la lactulosa, sí. Pues cambiando. Perfecto. Muy bien, doctora Nelly, pues se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco muchísimo su compañía, pues, y haber compartido con nosotros todos sus conocimientos y principalmente, pues, haber despejado todas las inquietudes de nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por a usted, doctor, por habernos acompañado. Invitación. Bien. Buen día. Y a ustedes, amigas, amigos, por supuesto, pues, confiar en nosotros y sintonizarnos. Recuerden que si llegaron un poquito tarde al programa del día de hoy, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche. Y por supuesto mañana a partir de las 9 de la mañana tendremos otro programa con un tema de salud muy interesante para todos ustedes. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.